¡Ey! ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un episodio de Modo Carrera Actor en Madrid! Y vamos a continuar. Estamos, como veis, en el mercado de traspasos. Hoy lo vamos a acabar ya. Y vamos a meternos de lleno en la temporada con un equipo que, bueno, no es el que me gustaría, la verdad. Estamos un poco como Ciudad, ¿no? No es el equipo que le gustaba, pero es el que hay, es el que hay. A ver, me quejo de exceso de calidad, ¿vale? No me quejo de tener un mal equipo, me quejo de tener demasiado buen equipo, ¿vale? Que eso también puede llegar a ser un problema porque los jugadores se pongan muy pesados, porque estén descontentos, porque las jóvenes promesas a las que quiero darle minutos, pues no van a poder tenerlos. En fin, este es el balance de nuestro mercado. Hemos fichado 4 jugadores: Neymar, Oblak, Kanté y Areola. Areola, que es, volvió al PSG de la cesión, lo hemos recuperado. Y después Neymar, Oblak y Kanté, que eran los 3 mejores en las posiciones que nos faltaban. Y después hemos vendido varios jugadores. Pues hemos quitado a Fraser, que vino gratis. Hemos vendido a Reguilón, Mayoral, Oscar, Hernández. Y hemos recibido 85 millones. Os dije hace un par de episodios que si llegábamos a 100 likes en ese vídeo, ficharía a Cristiano Ronaldo. Ha habido un problema, porque he ido a fichar a Cristiano Ronaldo. Y claro, pues, llegamos a más de 100 likes, pero vamos, es hora. Pero ha habido un problema: la Juventus no vende a Cristiano. Si recordáis, en el episodio en el que comenté este tema, la Juventus sí vendía a Cristiano. ¿Qué ha pasado? Que ha vendido a Mario Mandzukic. Lo he visto yo por aquí. Y el hecho de vender a Mandzukic hace que la Juventus ahora mismo, a día de hoy, pues solo tenga un delantero. Y el hecho de tener solo un delantero, pues parece que no les gusta demasiado. Entonces, claro, no pueden vender a Cristiano. No pueden vender a Cristiano porque solo tienen a Cristiano. Aquí lo veis, Mario Mandzukic, que se ha ido al Wolfsburgo. Y de hecho yo he buscado para confirmar esto. He buscado la plantilla de la Juventus. Y como veis, solo tiene un delantero centro, que es Cristiano Ronaldo. Y es por eso que no nos lo venden. Una pena, y como no tiene cláusula, pues no puedo pagar la cláusula. Y nos vamos a tener que quedar sin Cristiano. Al final, Cristiano era un fichaje de 6 meses, era un fichaje más por los loles que por un jugador real que nos fuese a aportar, ¿no? Así que nada, nos quedamos sin fichar a Cristiano. Realmente creo que es mejor no ficharlo, pero bueno. Ya que estábamos, ¿no?, ya que había dicho de ficharlo, pues me habría gustado hacerlo. No ha podido ser. La Juventus, como bien habéis visto, ha vendido a Mandzukic y solo tiene a Cristiano Ronaldo como delantero centro, y es por eso que no vende. Y al no tener que la usar, pues yo estoy completamente limitado. Vamos a acabar el mercado, no hay nada más que hacer. Tenemos unos 50 millones que me voy a quedar. Y ya está, pues acabó el mercado. Un mercado malo, o no sé, o regular. Regular, porque ha llegado lo que quería, pero no ha salido lo que quería. Vamos a dejarlo en un mercado regular, ¿vale? Vamos a hacer el entrenamiento este. Tenemos aquí a varios jugadores. Bueno, varios. Tenemos jugadores aquí para madre, para hacer 3 equipos. Tenemos entrenando ahora mismo a Vallejo, Maroni, Cubo, Greenwood. Vamos a entrenar también a Carles Pérez. Vamos a entrenar a Carles Pérez, que está por aquí. Bueno, pues nada, pues hay que seguir. Hay que seguir. Comenzamos ahora la temporada, una nueva temporada, la segunda. Y una temporada con muchísimos jugadores. Ahora ya sabéis que el mes de septiembre es un mes bastante importante y empezarán a llegar bastantes ofertas. Seguro. Seguro. Jugadores por salir. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Tiene que salir Courtois, tiene que salir Casemiro, tiene que salir Eden Hazard, tiene que salir Luka Jovic. Bueno, Luka Jovic no, pero sí tiene que salir Ousmane Dembélé, tiene que salir Kai Havertz. Esos dos últimos cedidos. Y después los reservas, pues dependiendo de si sale el resto, pues más o menos, pues tiene que salir 10 o 15. 10 o 15, hablamos de que tienen que salir 20 jugadores del equipo. Estamos hablando de que tengo 45 jugadores y a mí me gustaría tener una plantilla de 30. Eso es lo que estamos hablando, ¿vale? Que tenemos 45 y a mí me gustaría tener una plantilla de 30. Eso es lo que estamos hablando, ¿vale? No depende de mí, como ya sabéis. 3 días de lesión para Koulibaly, que se ha lesionado con la selección, entiendo. En un entrenamiento. Pues vaya tela. Pues vaya tela. Vinicius, oferta de cesión del Barça. Vamos a ver. Estas cosas yo me las tomo cachondeo, ¿no? Porque ¿cómo quieres que me tome yo esto? Y ahora la Juventus, que quiere un delantero. Ahora te vas a ir a la mierda, ¿sabes? Ahora te vas a ir a la mierda, tío. Vinicius, bueno, Vinicius al Barça es que no. Es que no me entra en la cabeza, ¿sabes? Chat de jugador, ¿qué pasa? ¿Quién es? Ceballos. Vale, Ceballos. ¿Qué pasa con Ceballos? Que lo he puesto cedible. He puesto cedible a Ceballos porque ahora mismo es reserva, porque yo no sé si voy a vender a Casemiro. Entonces, lo más lógico es que Ceballos al menos esté cedible. Ya veremos si sale o no. Altuve. Oferta de cesión. Pues vamos a negociarla para que sea de 6 meses y que se vaya al Genk. Y ya está, tío, sí.
que salga cedido. Parece que es el primer jugador que va a salir después de acabar el mercado. Mikel Oyarzabal, lesionado, con la selección española. Podría meter a Isco de extremo. Voy a meter a Isco de extremo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oferta de cesión por Ashraf Hakimi, del Manchester City. Uf. Uf. ¿Va a jugar en el City? ¿Va a jugar más que mi equipo? Sí. Hay que hacerse preguntas. ¿Va a jugar en el City? No lo tengo claro. ¿Va a jugar en mi equipo? No. No, porque es el tercer lateral izquierdo. Entonces, es bueno, creo, que salga cedido. Mbappé sube 92 de media. Vale, para todos los que pedíais a Cristiano... ya está. Ya está, sabes que Mbappé ha subido ya a 92 y Cristiano es posible que haya bajado a 91. Bueno, no ha bajado, pero da igual. Sigue siendo... sigue siendo la misma media y en caso de tener la misma media no habría fichado a Cristiano. Así que nada, Mbappé ha tardado 5 días después de acabar el mercado en ponerse por delante de... bueno, ponerse a la par que Cristiano. Vale, vamos con la selección. Pues vamos con este 11 titular, por ejemplo. Estamos jugando partidos importantes, realmente. Este contra Turquía son clasificatorios ya para el Mundial. Tiramos partido contra Turquía en casa, contra Eslovenia fuera. A ver, los suplentes deberían ganar a Turquía en casa. No. Deberían, no, deberían, deberían. Sí. Está Asensio, no está Isco. El factor titular de este año es brutal. Igual que no hay factor casa, porque no hay factor casa, esto es así. Hay un factor titular tremendo. Hay un factor titular tremendo, tío. Que no hayamos ganado a Turquía con los suplentes, me parece ridículo. Aquí se ha caído alguien, vamos a poner otro jugador a entrenar. Por ejemplo, Javi Sánchez. Por ejemplo. Por ejemplo, Javi Sánchez, porque tenemos 20 jugadores para entrenar. Porque es que no se han ido los jugadores. Vaya tela con EA. Vaya tela con EA, tío. Porque al final esto en la vida real no ocurre. Oferta de cesión ahora por Massana. Pues venga, lo vamos a negociar para que sea corta y ya está, que se vaya también. Tenemos ahora mismo 3 ofertas. De repente ahora, 3 ofertas. Altuve, por cierto, hemos llegado a un acuerdo, vamos a aceptar y que se vaya. De repente acaba el mercado, 7 de septiembre estamos y tenemos ya 3 ofertas. De cesión. Y otra oferta más, ahora de Hazard. Por Hazard. Es que es increíble. Es del Barça, mira, a mí me da igual venderlo al Barça. A mí lo que me interesa es venderlo. A mí lo que me interesa es venderlo. Si el Barça paga, el Barça se lo lleva. Ahora bien, que pague las cantidades que he puesto yo ahí, 140, 190. Hablamos de cantidades bastante altas, ¿eh? Partido contra Eslovenia, es fuera de casa. Y no sé si vamos a ganar a Eslovenia. Después lo de Turquía. No sé qué va a pasar. ¡No, pues perdemos contra Eslovenia! ¡Venga, vamos! ¡Claro! 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 Perdemos con gol de Ilicic en el 85, ¡claro! ¡Claro que sí! Pues nada, pues derrota contra Eslovenia y empate contra Turquía en casa. ¿Podríamos ir peor? Creo que no. Ashraf, al City. Odegaard, al Bayern de Múnich. Al Bayern de Múnich. ¿Qué va a jugar Odegaard en el Bayern de Múnich? Poco. Pero creo que va a jugar menos con nosotros. Hay que verlo con esa perspectiva, ¿no? Diego Castillo. Bueno, y ahora los del filial. Vamos a ver los del filial, ¿sabes? Que tengo el equipo ahora mismo con 50 jugadores. Vale, tengo ahora mismo 50 jugadores. No me reclame, que no me reclame el del filial, porque estamos con 50 jugadores. No me toque los huevos, ¿vale? 4 y medio, 5. Javi Sánchez. Diego Castillo, ¿no? Sí, Diego Castillo. Vamos a mirar a Diego Castillo, a ver, porque igual Diego Castillo aquí es la hostia y lo pierdo. Diego Castillo, ¿eres la hostia? Es el primero. Diego Castillo. No eres la hostia, ni mucho menos, ¿eh? No. Si te quieres ir, te vas. Si te quieres ir, te vas. Diego Castillo, no eres la hostia. Tienes la puerta abierta. No lo voy a subir, ¿eh? Si quieres aguantar y esperar a subir un poco más de media y a definir un poco más su potencial, pues ya veremos en un futuro, pero ahora mismo yo no lo voy a subir. Kai Havertz, 87 de media. Algún día recibiremos la oferta de cesión por él. Tenemos rueda de prensa previa al partido contra Sevilla. Vamos. Primer partido después del parón. Parón que ha sido bastante malo, la verdad. ha sido un parón realmente las lamentable. Preguntas comenzarán en breve. Por favor, no habléis en rueda de prensa a los periodistas para decir tres tonterías. No veo a Areola debutará contra Sevilla. Lo de Areola ha resultado ser una de las gangas del año, dice.
Demostrará que es perfecto, así que Areola está volviendo al equipo. Hasta ahora lo habéis hecho genial y estáis en una posición ideal para luchar por el título, sí, claro. Evidentemente. En el último partido sentenciasteis el encuentro con facilidad, el Sevilla estará preocupado, no me importa. Vale, pues ahí está la de prensa. Eso es todo. Normal, normal. Acabamos de empezar la temporada, el equipo está bien de moral, jugamos contra Sevilla en casa, es un partido para meter, unos cuantos, ¿eh? Es un partido para coger confianza. Llevamos 3-3 en liga, ¿eh? Y van a ser 4, y van a ser 4. Goles de Kevin De Bruyne, Christian Eriksen y Kylian Mbappé. Messi que, bueno... Pues ahí está. Messi que ahí está. ¡Hola, UEFA! Hola, UEFA, por favor. Hola, pongo yo en pantalla completa, pero que sabéis que la cinemática de la UEFA, lo he dicho ya bastante veces, tiene copyright. Tiene copyright. Y encima no te dan la opción de pasarla, pero tienes que comer enterita. Supongo que eso estará en el acuerdo de EA con la UEFA. En fin. Acuerdo para la cesión de Fabrizio Massana. Vale, venga, Massana, venga, otro más, que se va, venga. Bueno, de momento no se ha ido nadie, que yo he aceptado ofertas, pero todavía no hay ninguna confirmada. Seguimos, tenemos ahí el grupo Olympique de Lyon, Roma, Dinamo de Zagreb. Debutamos contra el Dinamo de Zagreb, no sé si en casa, no sé si fuera. Ahora veremos. Hay acuerdo con el Bayern para la cesión de Odegaard, que sea corta, bien. Estos lo van a aceptar todos, realmente. Vale, actuaciones increíbles de Kylian Mbappé, puede, sí, puede ser. Puede ser, yo no lo estoy viendo de jugar. Pero sí me marca. Maroni que sube a 77 de media. Bien, bien, está realmente bien. Sigamos, tenemos ahí el partido contra Dinamo de Zagreb, de Zagreb, fuera, en casa, ¿dónde? Oferta por Ceballos. Y acuerdo para Hazard 143. Vale, vamos a negociar lo de Hazard. Y lo de Ceballos lo vamos a delegar para que sea corta. Aquí ya no metemos en problema, ¿no? Porque si yo cedo a Ceballos y después Casemiro lo vendo, que me faltaría un centrocampista, pero bueno. De primeras lo vamos a ceder. Y ya después, si hay que recuperarlo, se recupere. Eden Hazard. 143 millones ofrece el Barça. Vamos a ver cuánto podemos sacar por él. Yo creo que voy a empezar con 180. Y vamos a ver cómo está el Barça. Cómo está de abierto a negociar. Pero ya 140 millones, o 143, que es lo que le están pagando ahora mismo, ya es una cantidad bastante alta, ¿eh? Ya es una cantidad muy buena. Y si lo comparamos con mis fichajes, pues hombre, vamos a comparar un poco. Vamos a comparar, por ejemplo, con Neymar, 125. Con Oblak, 140. Por ejemplo, con Mbappé, otros 140. Vender a Hazard por más de lo que he fichado a Mbappé, pues oye. Vender a Hazard por ese precio es que estaría ya muy bien. Pero voy a intentar sacar más. Probemos con 180. A ver qué ofrece. ¡Wow! Qué mala pinta tiene esto. Voy con 160, voy a bajar 20 millones, ¿eh? Estoy bajando 20 millones. ¿Pero cómo me vas a ofrecer ahora menos? A ver, ¿cómo me vas a ofrecer menos de lo que estabas ofreciendo? El juego este a veces hace unas cosas que no, ¿eh? El juego a veces hace cosas que no. ¿Cómo me vas a estar ofreciendo 143 y ahora de repente me ofrece 130? ¿Qué hace el juego este, en serio? En serio, pregunto en serio, ¿eh? ¿Qué hace el juego? ¿Estamos tontos o qué? A ver, Hazard. Voy a intentar 150. Y espero que no se juegue ahora ofreciendo otra vez menos. Porque es que vamos a ver. Si tú empiezas ofreciendo 143, ¿cómo me vas a ofrecer después 130? ¿Estamos tontos? Estamos tontísimos. Estamos tontísimos. 150 le voy a poner. Y si no acepta 150, pues... Solo, por lo menos espero que no baje, otra vez. Pero es que otra vez me baja, tío. Es que 122 y un 5% son los 130 de antes. Voy a poner 145. Le he dado a retrasar, bueno, da igual. No, que voy a salir y voy a aceptar los 143. Es que no sé, es que... No sé si es que el Barça ha gastado dinero y ahora no puede pagar 143. No sé qué es lo que pasa. Pero si me acaba de ofrecer los 143, no puede haber gastado el dinero y haberse quedado sin los 143. No puede haber perdido 13 millones. Si me acaba de mandar la oferta de 143. No sé si me entendéis, ¿vale? No sé si me entendéis. Creo que el juego... Creo que el Barça puede ser que haya gastado dinero en otra cosa. Y ahora no tenga esos 143. Y por eso no ofrece más de 130.
Pero es que eso. Y en el sentido, cuando la oferta de 143 acaba de llegar. Es que si acaban de llegar, no puedes haber gastado esos 13 millones. Entonces, simplemente esto será un bug y ya está. Otro más. Otro más. Bueno, pues nada, acepto 143. Creo que se podría haber sacado un poco más, pero. Es que. Ya veis que no se puede negociar. Que es que no se puede negociar, que está bugueado. Así que nada, 143 y a ver si acepta, ¿eh? Porque igual ahora se rechaza o algo. A lo mejor es que tiene 130 y ya está. Pero si tiene 130, ¿cómo ha ofrecido 143? Hay muchas preguntas sin respuesta, la verdad. Altuve, cedido. Y oferta de cesión para Ceballos del Tottenham. Pues mira, me gusta más el Tottenham que el PSG. Me gusta más el Tottenham que el PSG, pero... Pero si el PSG... Bueno, iba a decir, si el PSG contesta antes, acepto antes... Realmente hasta invierno, hasta enero, no se va a ir, así que... No sé qué haremos. No sé qué haremos. Oferta de cesión por Havertz, hombre. Ya era hora. Claro, ahora si sale Havertz y después vendo a Casemiro, pues Ceballos sería indispensable, ¿no? En este once suplente. Ya empezamos con los problemas. Ya empezamos con los problemas, tío. ¿Veis normal que yo me quede con 15 jugadores extra cuando acaba el mercado? Y estemos en septiembre y tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con Altuve ofertas. Es que a mí me parece lamentable, tío. A mí esto me parece lamentable. Bueno, lo delegado, ¿no? Sí. A mí esto me parece lamentable. Lamentable. Pero es que, absolutamente lamentable. Me quedo con 15 jugadores extra porque no me han llegado ofertas. Y en septiembre me llegan 8 ofertas. Nos vamos a empezar en septiembre. Qué pesado con el debut de regalas. Necesita tiempo. Vamos a decir que necesita tiempo. ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? Sí, teníamos muchas ganas de que llegara este día. ¿Qué dice? ¿Subestimos los jugadores al rival? No es buena idea. Mis hombres juegan bien. Iba a decir, no es buena idea subestimar al rival, pero si digo eso, la moral baja, cosa que no tiene sentido. Mira, pasando. Pasando de las respuestas de la rueda de prensa, porque dije, la mitad no tiene sentido. Dinamo de Zagreb. Vamos con el equipo titular, por supuesto. Debutamos fuera de casa en la Champions. Y vamos a ver si Messi aparece algún día. Pues no, Messi no aparece nunca. 1-5. Goles de Virgil van Dijk, Neymar Jr. y un hat-trick de Kylian Mbappé. Kylian que es el líder del equipo. Es que es el líder. El líder no es Messi. El líder es Mbappé. Que Messi no es nada. Messi no marca goles. Messi marcó en la primera temporada. Vale, Messi en la primera temporada marcó 2 goles en 20 partidos. Estos son datos. Datos. Estoy dando datos. Lo tengo apuntado. 2 goles en 20 partidos de Messi. Y esta temporada va por el mismo camino. Messi no funciona bien en la simulación. Y no sé por qué. La verdad es que no sé por qué. Pero es una realidad que no funciona bien. Bueno, a Schaff que se va. Javi Sánchez que le acepta una oferta. ¿Se irá por fin Javi Sánchez? ¿Por 4.600.000? No lo sé. No lo sé. Vamos a seguir. Areola, joder, qué pesado con Areola. Esperaos a que lleguen varios partidos seguidos y ya jugar Areola, tío. Bueno, Azar que se va. Al final no era de que el Barça no tenía dinero ni nada. Simplemente estaba eso bugueadísimo y ya está, tío. 143.200. Una cifra un poco extraña, la verdad. Yo creo que 145 habrían pagado seguro, pero estaba bugueado, ya lo habéis visto. Y nada, el primero de los jugadores que se quedó, que se va. O que se irá, mejor dicho. Acuerdo para la cesión ahora de Dani Ceballos y oferta por De Frutos. De Frutos está en venta, sí. Sí, sí. Está en venta, ofrecen 2.850.000. Aquí me dice. No vamos a pedir tanto. No vamos a pedir tanto. Aquí vamos a meter 3.250. Creo que puede estar bien. Y Dani Ceballos, corto plazo de Tottenham. El PSG no sé qué se está pensando, tío, que es una cesión, que no sé. Vale, pues deben asar que lo venderemos, pero hasta que lo vendamos será parte del equipo suplente. Massana, cedido. Bien. Y el PSG contesta ahora, después el Tottenham. Voy a aceptar, pero no sé qué se tenía que pensar tanto, la verdad. Tenemos ahora el partido contra el Levante. La Unión Deportiva Levante. Es fuera de casa. ¿Y por qué no? Vamos a jugar el partido, claro que sí. Sí, vamos a jugar el partido. ¿Sí, qué tiempo llevamos? Sí, vamos a jugar el partido. Vamos a jugar el partido, será lo último que hagamos hoy. Y ya está, tío. Jugaremos el partido, sin más. ¿Qué hay, Havertz? ¿Qué quiere jugar? Pues no lo sé. Me lo pensaré. Y aquí tenemos algo. Odegaard cedido al Bayern de Múnich. Vale, bien.
Bien, 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 bien. Vale, pues déjame un segundo que compruebe el calendario porque tenemos este partido aquí. Venimos a jugar a la Champions. Quizá podríamos dar minutos a los suplentes que no han jugado todavía. Venga, vamos a dar minutos a los suplentes. Suplentes, es vuestro momento. Reclamabais minutos, vais a tener minutos. Vale, además como voy a jugar yo, pues digamos que aseguramos un poco esa victoria. Estadio Ciudad de Valencia, todo contento, todo bien, todo correcto. Sí, todos contentos también, pero claro, sí, pero vamos, Levante Real Madrid. Aquí estamos en el Ciudad de Valencia, Estadio del Levante, Levante Real Madrid, jornada 5. Llevamos 4 de 4, hemos tenido un buen comienzo en Liga. Y vamos a por otra victoria más, debutan los suplentes en esta nueva temporada. Los suplentes con Hazard, los suplentes con Casemiro, con Courtois, bueno, es lo que hay. ¡Vamos! Jovic. Luka Jovic, golazo para abrir el marcador. ¡Qué combinación de verdad de Casemiro que va a llegar al área! Yo no sé qué hace Casemiro ahí, pero llega y marca el segundo. Se acaba la primera parte, vamos, 0-2 al descanso. Buen partido, realmente el Levante ha llegado alguna vez con peligro, pero de momento no ha conseguido marcar y estamos bien. Jovic entra solo y Jovic desde ahí no iba a fallar. 0-3. La que ha sacado Aitor. Tío. Pero Jovic estaba atento al remate, al rechace, perdón. Jovic está a tope. Jovic está a tope, hat-trick y 0-4. ¡Al palo! Y Jovic, que estaba fuera de juego. Bueno, pues con esto se va a acabar el partido, porque además era... No había cumplido el tiempo. Y nada, pues bien, 0-4. Hemos dado minutos a jugadores reservas que tendrían que haber tenido más importancia. Ceballos, Valverde, Vinicius. Y nada, pues se acabó el partido. No he conseguido marcar ninguno de ellos, aunque Ceballos ha estado a punto en esa última jugada. También Vinicius ha tenido una buena jugada. Y sinceramente el equipo suplente es mucho mejor que la temporada pasada. Es evidente. Tenemos a Casemiro en el centro del campo. Hazard como extremo izquierdo. Jovic tiene 86 de media. Dembélé también tiene 86 de media. Havertz tiene 87. El equipo es mucho, mucho mejor. Y tenemos un equipo suplente que es muy, muy bueno. Y que no debería perder partidos fáciles. ¿Vale? Es así, pero bueno, los perderá. Luka Jovic, partido brutal. Brutal lo de Luka Jovic. Ya no solo los tres goles, sino cómo ha conectado con los jugadores de ataque, con el medio. Increíble. Increíble el partido de Luka Jovic. Y nada, 0-4, 3 puntos más. Son 5 victorias ya en Liga. Muchas gracias por su atención. Y tenemos entrevista por partido. A ver qué se cuenta. ¿Por qué no ha debutado Areola? Moral muy descontento, madre. No era el partido adecuado porque está Courtois. Y si está Courtois va a jugar Courtois. Un hat-trick no soy todos los días. ¿Qué opinas de la actuación de Jovic? Partidazo. Areola está muy descontento. A ver, yo lo que crees que haga con Areola. Venía para cumplir un rol de portero suplente, pero tenemos un portero que estuvo Courtois que no se ha ido. Y es lo que hay, espero poder venderlo. Si lo vendo, pues a partir de invierno, del mercado de invierno, pues Areola será suplente. Una victoria rotunda, algo que decir. Ha sido un gran partido. La verdad es que los suplentes muchas han estado gracias muy bien. Pues nada, pues con esto en principio dejamos el episodio de hoy. Hostia, ¿qué le pasa aquí? ¿Qué es eso que tiene mi entrenador? Mi personaje. ¿Qué es eso que tiene ahí? Como una... Es como una gota, ¿no? En la cámara. Sí, porque veo más por el resto de la imagen. Sí, parece una gota de la cámara, pero justo ha caído ahí en la parte esta de la barbilla, ¿no? Un poco raro, la verdad. Havertz, ¿qué pasa? Vamos a ver esto de Havertz y un mensaje que tenemos ahí. Un rendimiento influyente y... Acuerdo para la cesión de Kai Havertz. Vale. Pues nada, Kai Havertz se irá cedido al Borussia de Dortmund. Bueno, en principio, ¿no? No creo que se rompa una cesión. Las cesiones se suelen aceptar todas, y ya vemos por aquí la cantidad de ofertas que se han aceptado fuera de mercado. Lo que pasa siempre, y no debería pasar, no porque pase siempre, hay que aceptarlo, ¿no? Sino que hay que quejarse, hay que decir que esto es malo, que esto no está bien hecho, ¿no? Que no puedes estar en el mercado sin recibir ofertas por 15 jugadores, y en cuanto acaba el mercado y empieza el mes de septiembre, recibir 8 ofertas. Esto no está bien, esto es algo que tienen que arreglar, pero nada, no parece que lo vayan a arreglar este año. No sé si el que viene, no creo, sinceramente. Bueno, pero veis aquí ya 4 jugadores que saldrán cedidos. Hazard que se irá al Barça. Y por aquí más jugadores que pueden salir vendidos. De Fruto, Javi Sánchez y otros tantos cedidos, Ceballos
y Kai Havertz. Veremos qué ocurre, ¿vale? Seguiremos recibiendo ofertas fuera de mercado, porque eso es así. Y seguiremos cediendo y vendiendo jugadores de cara a ese mercado de invierno, donde espero que podamos conseguir una plantilla de 30 jugadores. No sé si será posible. Dependerá, por supuesto, de EA Sports. Nada, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.